Capítulo 3 de 5. La técnica al servicio del creador. La técnica se conforma de 5 pasos y ya vimos la parte física. Ahora lo veremos ensamblado en una secuencia que constituye un ciclo. Cada 5 pasos son un ciclo y la situación que queremos trabajar, por ejemplo, procrastinación, se mide con cada ciclo. El paso 1 es identificar y cuantificar la carga emocional a trabajar, por ejemplo, coraje, y cuantificamos la intensidad de la carga en una escala de 0 a 10. El segundo paso es un proceso de preparación energética que permite que la energía de nuestro sistema funcione en la dirección correcta para lograr el objetivo. Se trata de repetir 3 veces un enunciado que se refiere en primera instancia al tamaño de la carga mientras golpeteamos y esta carga que identificamos y la etiquetamos como, por ejemplo, miedo o tristeza. Y por otro lado, la afirmación más poderosa que podemos hacer al universo, que es yo soy. Por ejemplo, decimos, aunque es enorme esta tristeza, yo soy, y lo vamos a repetir 3 veces. Este ya es el segundo paso. El tercer paso, que es igual que el quinto, golpeteamos 7 veces en cada punto, más o menos, repitiendo una afirmación similar que nos conecta directo con la intensidad y la emoción que queremos trabajar, al tiempo en que golpeteamos en cada meridiano. En cada punto vamos a decir, por ejemplo, si es enorme el miedo, si estamos en un enorme miedo, le vamos a decir, este es un enorme, este enorme miedo, este enorme miedo, este enorme miedo, y en cada punto como lo describí. Lo vamos a ver a continuación ya completo. El cuarto paso siempre va a ser igual, y es que entre el meñique y el anular vamos a golpetear en la contrapalma, vamos a estimular con nuestra cabeza fija, cerramos los ojos, los abrimos, luego viendo abajo a la derecha, viendo abajo a la izquierda, los giramos bien redondos, los giramos al revés, tarareamos una canción, taranenenenen, 1, 2, 3, 4, 5, taranenenenen, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo que hicimos fue estimular nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo del cerebro. El quinto paso es como el tercero, repetimos la secuencia, esta secuencia que te describí en el capítulo anterior, y terminando repetimos el circuito regresando al primer paso. Cualificamos la carga, ya tuvo que haber bajado, y si vemos que disminuyó, así nos referimos a ella. Por ejemplo, si inicialmente nuestra carga estuvo de 8 a 10 y después de la primera ronda queda en una intensidad de 5 a 7, podemos decir, aunque aún es muy grande esta carga, yo soy. O aunque existe esta carga, yo soy. De 3 a 4.9, por ejemplo, dirías, aunque esta es poca carga, yo soy. Aunque queda poca carga, yo soy. Si queda entre 1 a 2.9, vas a decir, aunque ya es mínima esta carga, yo soy. Aunque ya es mínima esta carga, yo soy. Vámonos al siguiente capítulo.